Hace un tiempo le preguntaron al Papa Francisco que qué pensaba de las mujeres. Y él dijo, son el motor de la iglesia. Porque casi en todas las comunidades parroquiales, bueno, sí, casi, en todas las comunidades parroquiales, las fuerzas vivas siempre hay muchas más mujeres. Sabemos que este Evangelio de hoy habla de una mujer que puede vivir en equilibrio. Jesús le ofrece vivir en equilibrio y ella comienza a amarse a sí misma. En nuestra sociedad sigue habiendo mecanismos de desigualdad. No son las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Seguimos viviendo actitudes muy machistas que no solo fomentan los hombres, también las fomentan las mujeres. La actitud de Jesús, pienso que es una gran fuerza para toda mujer, para vivir su valía y su dignidad, sin falsos feminismos, simplemente en la libertad de los hijos de Dios. Todas las mujeres que hay aquí, que trabajen, y todos los hombres que estamos aquí, que trabajemos por la igualdad y la dignidad de la mujer. Hoy me impacta la actitud de Jesús. Nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, no pierdas la oportunidad de la armonía, del equilibrio. Vive, experimenta el amor y la misericordia. Así lo dijimos al ponernos de pie. El Señor es compasivo y misericordioso. En nuestra iglesia y en cualquier religión, tal vez algunas más que otras, hay un gran riesgo. Se llama fundamentalismo. Es terrible. El fundamentalismo nos lleva a la severidad, a perder de vista al ser humano. El fundamentalismo religioso que existe es terrible. Nos lleva a un extremo de mucha injusticia. Y el riesgo que todos corremos, ustedes y yo, es la intransigencia. Cuando no trabajamos hacia adentro, podemos estar viendo solo hacia afuera. Los programas del ventaneo se multiplican. Y no solo en la televisión. El ventaneo se está dando en cualquier café, en tantas reuniones donde despellejamos al ausente, donde criticamos a los que no están. Y no solo es cuestión de imagen, es cuestión de calidad humana. Cada ser humano merece todo nuestro respeto, todo. Hay un teólogo europeo de apellido extraño, Skilleres, que dice, cada persona es sacramento del amor de Dios, tú y yo. Si yo veo en ti la presencia de Dios, no puedo faltarte al respeto. No puedo criticarte sin ton ni son. No puedo juzgarte soberanamente y al aventón. Es más, no puedo juzgarte ni criticarte. No es mi función.
El único que juzga es Dios. Aquella mujer, entendemos que transformó su vida. Y lo hizo por un acto de compasión, por unas palabras que le llegaron al corazón. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El Papa Francisco insiste una y otra vez en la misericordia. La necesitamos. Este mundo tan agresivo, tan limitante, tan lleno de juicios y críticas injustas, nos puede llevar, nos lleva en su corriente. Y por eso reflexiones como la de hoy. Hay supuestas apariciones de la Virgen que nos hablan de grandes catástrofes, de castigos severísimos de Dios. Yo me quedo con el mensaje de Guadalupe. Quiero que me elijan aquí un templo para expresar mi cariño, mi protección, mi amor. No estás aquí bajo mi regazo. ¿Qué te preocupa? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y el mensaje de Dios, el Dios amor, que es comprensivo, compasivo y misericordioso, es la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Yo tampoco te condeno. Que no condenemos, que no juzguemos. Que en esas reuniones donde se critica todo y a todos, donde se habla solo del ausente, les podamos poner límites, límites de dignidad del sacramento que somos, el amor de Dios. Y que entendamos que es la única forma en que podemos ser mejores y convivir de mejor manera. Vamos a ponerlo en las manos de Dios y a pedirle que nos ayude a asumir la actitud de Jesús. La de hoy es impactante. Lo pensamos.